30 hectáreas se entregaron por parte de la Gobernación de Antioquia a la Alma Mater, lo que consolidó la creación de la Ciudadela Universitaria Pacífica, un proyecto que beneficia la educación del territorio. El compromiso firmado en un documento entre el gobernador de Antioquia y el rector de la Universidad de Antioquia en el marco de los 220 años de la universidad para la donación de un importante terreno aquí en Andes para la construcción allí de la Ciudadela Universitaria Pacífica. Una gran apuesta de la gobernación y de la universidad y del CESA por el suroeste y por el Pacífico, por esa visión hacia el Pacífico. Lo mejor es que vamos a lograr traer programas de más corta duración que nos permitan abrir el abanico de posibilidades para que los jóvenes de Andes y todos los municipios encuentren aquí una posibilidad de matrícula que les permita prepararse para la vida laboral y sobre todo recibir información y formación en temas muy importantes. La destinación del terreno, que va desde los linderos de la carretera hasta el relleno sanitario de la vereda La Solita, será un laboratorio vivo, el cual permitirá avanzar en los procesos de conversión agroecológica sostenible, resilientes al cambio climático. Y eso nos puede beneficiar tanto porque van a haber más aulas, porque van a ingresar más estudiantes, seguramente porque podrán abrirse más grupos de investigación teniendo más espacio, teniendo más personal, más estudiantes. Felices porque de todas maneras es un apoyo muy grande a la universidad y nosotros como estudiantes de biología tener un acercamiento más a la biodiversidad que tiene la universidad aquí para arriba, además de las nuevas instalaciones de laboratorios, de salones que podemos tener. En el municipio de Andes también se realizó la Asamblea Subregional de Jóvenes del Suroeste.